Soy Melissa Santos, espero estés bien. Hoy quiero responder a la pregunta, ¿qué hacer mientras espero? Yo sé que todo el mundo está esperando que algo suceda en su vida, que se le cumpla alguna meta, que algo que tienes mucho tiempo anhelando, por fin se haga presente de manera física en tu vida. Entonces, hoy te voy a responder a la gran pregunta, ¿qué hago mientras espero? Porque es normal que nos desesperemos mientras esperamos esa tan anhelada bendición. Pero antes de comenzar, te quiero invitar a suscribirte a mi canal para que veas más contenido parecido a este. Entrando rápidamente en materia, ¿qué hacer mientras espero? Lo primero que tengo que decir es que si tú tienes un deseo, un anhelo en tu corazón, quiero que sepas que no es coincidencia, que si tú quieres algo con todo tu ser es porque tienes la capacidad de tenerlo y hacerlo real en tu vida. No sientas que tú estás pidiendo mucho o que lo que tú quieres es imposible, porque si está ese deseo es porque Dios lo puso ahí para cumplirte. E incluso a veces es bueno tener deseos que parezcan imposibles, porque así es que vemos cómo Dios es Dios. Porque la única manera de nosotros, por así decirlo, ver la grandeza de Dios es a través de esas cosas que uno dice, pero esto es imposible que suceda, solamente Dios puede hacerlo. Lo primero que podemos hacer mientras esperamos eso que anhelamos es convertirnos en nuestra mejor versión, estar seguros de nosotros mismos, amarnos, cuidarnos, sentirnos en completa plenitud con nuestro ser, para así estar preparados para cuando esa bendición llegue a nuestra vida, poder administrarla de la mejor manera posible. Recomiendo bastante trabajar en tu autoestima, porque como siempre he dicho, la relación más importante que tú vas a tener en toda tu vida es contigo mismo. Y puedo decirte a ciencia cierta que cuando estás bien contigo, todo lo demás, por alguna razón, cae en orden. Mientras espera ese tan anhelado deseo, cultiva la relación contigo mismo. Al final de cuentas, tú siempre te vas a tener a ti. Eres la persona con la que más pasas tiempo. Aprende a cuidar tus pensamientos, a tener pensamientos positivos. Todos los días estamos hablando con nosotros mismos. Más del 80% de nuestro día estamos hablando con nuestra propia mente, haciéndonos preguntas, etcétera. Cultiva ese diálogo lo mejor que puedas, porque eso solamente va a ser de provecho para ti. Otra de las cosas que yo recomiendo hacer mientras esperas es agradecer. El agradecimiento es mágico, y mira que dicen que la magia no existe per se, pero honestamente, cuando tú agradeces, mágicamente aparecen más razones para agradecer, porque tu mente está enfocada en lo bueno y busca más respuestas para que lo bueno se siga multiplicando. Por eso te digo, es mágico. Y créeme que sí, comienza a agradecer el poder respirar, comienza a agradecer por poder tomarte el café en las mañanas. Y solo así cuando agradeces las pequeñas cositas, puedes garantizar que cuando te llegue eso que tanto esperas, vas a agradecerlo siempre y no lo vas a dar por sentado. Me pongo a mí de ejemplo. Antes yo oraba porque quería una comunidad en las redes de 10.000 seguidores. Esas eran mis expectativas. Dios obviamente superó mis expectativas porque tengo una comunidad en TikTok de más de 6 millones. Entonces, yo agradecía durante ese proceso de ir subiendo de seguidores, y me acuerdo que cuando yo llegaba a los 5.000 era como que, wow, son 5.000, y ahora yo agradezco por mis 6 millones, pero cuando yo tenía los 5.000 agradecía igual. Entonces, todo es un proceso y de verdad te prometo que es un proceso muy lindo que vale la pena. Y va a ser lindo si tú te propones que lo sea, porque si para ti es X, pues no va a tener significado. El significado a las cosas se lo damos nosotros. Otra cosa a tomar en cuenta mientras esperamos nuestro anhelado deseo es aprender a sentirnos plenos con nuestra versión actual. Que aunque estemos esperando esa gran bendición, nuestra felicidad no puede venir de algo externo. La felicidad tiene que venir de adentro. Sí, me van a dar un buen trabajo que yo tanto he orado que lo quiero, pero ok, ¿cómo yo me sentía antes de ese trabajo? Porque Dios no lo quiera, yo pierdo ese trabajo, voy a perder mi felicidad con ese trabajo. Tal vez yo oro por una pareja y Dios me da la pareja, pero terminamos y mi felicidad se va con ella. Tengo que aprender a sentirme plena en la situación en la cual estoy ahora, para que cuando esas bendiciones estén conmigo, las pueda
administrar. Yo menciono mucho lo de saber administrar las bendiciones porque muchas veces pedimos cosas que no vamos a saber qué hacer cuando las tenemos. Por ejemplo, mucha gente pide, ah, quiero sacarme la loto, tener 25 millones de pesos, pero, o sea, tú no sabes ni siquiera manejar los 10 mil pesos que tú tienes en el banco. Entonces, a ti te van a dar todo ese dinero e igual, la semana que viene, tú probablemente no tengas nada porque eres un mal administrador. Yo no te estoy diciendo que no pidas dinero porque claramente el dinero es bueno, pero hay que hacer un disclaimer de que es muy importante tú aprender a manejar tus finanzas antes de tú querer tener tanta cantidad, porque si no, esa bendición te puede jugar en contra. Otra cosa que hacer mientras esperas es actuar como la versión que ya tiene eso que tú quieres. Cómo habla, cómo se viste, cómo piensa, qué hace en su día a día. Pues eso es lo que yo voy a hacer para acercarme más a eso que yo quiero y cada día sentirme más conectada con ese deseo. Esto también sirve mucho porque así tú te das cuenta si realmente eso es lo que tú quieres y cómo tú te sientes cerca de eso que tú tanto anhelas. Existe una gran relación entre nuestros pensamientos y la manera en que actuamos. Por eso te digo, conéctate con esa versión del futuro que ya tiene lo que quiere, porque así tus acciones te van a llevar a convertirte en eso, porque tú estás pensando ya como esa persona, entonces tus caminos se van a ir alineando para tú poder lograr eso de manera más sencilla. Esto es tan cierto, yo sé que suena como tan fácil explicarlo, pero cuando tú de verdad lo haces, te puedo confirmar que sí sucede. Yo recuerdo que yo antes de comprar mi carro, sin tener ni idea de dónde yo iba a sacar dinero para el carro, yo me puse en clases de manejo, comencé a aprender a manejar y todavía no sabía ni siquiera cómo iba a terminar de pagar el carro, pero eso fue un acto de fe porque, primero que todo, ¿qué tiene una persona que tiene un carro? Bueno, pues sabe manejar, tiene licencia. Entonces yo me adelanté a esos procesos porque ya yo declaré de que yo iba a tener ese carro. Otra cosa que puedes hacer mientras esperas es juntarte con personas que tienen lo que tú quieres. Y a mí me ha funcionado tanto. No, o sea, yo tengo que contar esto. Cuando yo quiero algo, por alguna razón, Dios, el universo, lo que tú quieras, se lo da primero a otra persona antes de ponerlo en mi vida. O sea, cuando yo quería mi carro, como que días antes, muchas personas tuvieron sus vehículos primero que yo. Y yo me ponía feliz porque era como tipo, wow, lo mío es posible. Y como que yo tenía una energía muy bonita. Pero sé que no todo el mundo es así. Muchas personas se cuestionan, tipo, como, ¿por qué yo no lo tengo? Quizás esa persona está menos preparada que yo. Y no. O sea, mira que lo que tú quieres es posible. Si alguien tiene la relación que tú quieres, el trabajo que tú quieres, la casa que tú quieres, lo que sea que tú quieras, lo tiene otra persona, mira que también está literalmente disponible para ti. Porque al tú tener esa energía, tipo, como que, ah, ¿por qué esta persona sí? Y yo no. O sea, tú literal estás enviando señales a Dios, al universo, de que eso es malo, de que eso lo que va a causar en ti son sentimientos negativos. Y no queremos eso. Aprende a usar esos sentimientos como de tú querer lo que tiene el otro a tu favor. Porque si tú de cierta forma quieres lo que tiene alguien más, es porque básicamente tu corazón te está hablando, tu corazón te está diciendo, tú quieres eso, no lo veas como algo malo, como que eres una persona envidiosa, no. Tu corazón, tu mente, tu espíritu te está diciendo, tú quieres eso, tú también puedes tenerlo. Creo que me desvié un poquito del tema, pero lo bueno también de tú pasar tiempo con personas que tienen lo que tú quieres es que tú vas a ver cómo ellos lograron eso que tú quieres, cómo ellos lograron esa meta, cómo se comportan, cómo actúan, cómo se sienten, cómo administran eso que tú quieres. Muy importante y de suma relevancia es que durante este proceso de esperar, es que no entretengas lo que no es para ti, porque puedes de cierta forma retrasar las bendiciones. Yo esto lo quiero explicar en un contexto más de pareja, porque sé que muchas... Ok, primero voy a hablar de un tema, porque después me meto al otro y no termino uno, pero voy a decirlo así. Digamos que tú estás esperando la pareja de tus sueños, pero tú dices, ah, mientras yo encuentro mi hombre ideal, yo voy a estar en esta relación con este chico que no cumple mis expectativas, pero igual es mejor que nada. O sea, tú te estás entreteniendo, estás poniendo tu corazón en juego, tus sentimientos, lo que sea, y esa persona puede llegar a tu vida y tú no estar disponible. Por eso te digo, no entretengas lo que no es para ti,
porque puedes atrasar lo que verdaderamente sí lo es. Dicho y explicado este punto, debo decir que muchas veces antes de darte una bendición, tú pasas por un proceso, porque por ejemplo, si yo quiero ser jefa de una empresa, quizás primero tengo que ir escalando de posiciones. Por eso digo, como que lo que mencioné anteriormente, depende del contexto. Aquí lo importante es tú seguir la intuición, tú saber dónde debes de estar, cómo te sientes estando en ese lugar y escuchar tu intuición. O sea, sigue tu intuición, cómo se siente tu barriga, cómo se siente en ese lugar, cómo se siente con esa persona, para que sepas si te tienes que quedar para escalar a tu bendición o si te tienes que ir para que tu bendición te encuentre. Creo que ya expresé lo más importante de los puntos, pero una cosa que yo hago mientras espero lo que quiero, bueno, por ejemplo, en este momento de mi vida yo tengo un anhelo y un deseo en mi corazón, que obviamente sé que lo puso Dios ahí, que es tener una familia. Y probablemente yo no esté 100% lista para tenerla, entonces lo que yo hago es prepararme para ser la mejor madre, la mejor esposa, cuando tenga mi familia. ¿Y cómo hago eso? Trabajando en mí, en mi interior, para que cuando yo tenga mis hijos pueda darle una buena crianza, estar en el mejor estado mental y físico que yo pueda, para que mis hijos se sientan amados, cuidados, respetados, o sea, todo eso. Igual para mí es muy importante que cuando yo tenga mi esposo, mi pareja, que ese hombre se sienta valorado, que sienta que sus esfuerzos están siendo correspondidos. Y tengo ese anhelo de que quiero una pareja, quizás ahora no la tengo, por X o Y razón, pero utilizo este tiempo para prepararme, para hacer la mejor versión de mí, para que cuando ese hombre llegue a mi vida, pues me encuentre en mi mejor estado. Dicho esto, creo que ya terminé el video. Creo que respondí bien de qué hacer mientras esperas. Y de verdad hay mucho trabajo para hacer mientras esperamos. Espero que este video les haya gustado. Compártelo con alguien que creas que le puede servir. De verdad este video le sirve a cualquiera porque todo el mundo está esperando algo. Todo el mundo quiere una bendición en su vida. Eso es todo. Nos vemos en la próxima. No olviden de seguirme en Instagram y también en TikTok.